En conferencia de prensa, este 11 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria exhorta a los contribuyentes a estar alerta de las facturas electrónicas que se expiden para realizar operaciones fiscales, ya que estos simulan un trámite legal. Aunque en Tlaxcala no se tienen registrado casos por esta venta de facturas electrónicas para transacciones comerciales, se dio a conocer que la empresa GEMSA Monterrey ofrece este tipo de comprobantes. La administradora local del SAT, María Evelia Hernández Fletes, señaló la importancia de evitar el manejo de estas facturas para la comprobación de gastos sin haberlos realizado. La Administración Tributaria pues hace una alerta muy importante a los contribuyentes sobre este esquema de venta de facturas apócrifas que les llega vía correo electrónico en el que se ofrecen estos comprobantes. La cuenta que ofrece este tipo de comprobantes falsos es GEMSA Monterrey. A través del correo electrónico gemsacf@gmail.com, el SAT, es muy importante comunicarlo, ya inició una investigación a las personas que ofrecen este tipo de servicios. Al emplear este esquema no se aplicará multa, pero sí se sancionará penalmente de 1 a 9 años de prisión, tanto para el comprobante como para el vendedor del comprobante apócrifo por defraudación fiscal. Que la operación, es decir, la venta del producto o del servicio que ampara esa factura, es inexistente. Te la ofrecen la factura, si tú la aceptas, estás incurriendo en ese delito de defraudación fiscal porque estás simulando una operación con un fin específico que es defraudar el fisco. ¿Cómo? Al registrar una operación inexistente en tu contabilidad, derivado de lo mismo, pues vas a omitir el pago de los impuestos y en un momento dado, con un objetivo específico, vas a determinar saldos a favor de alguna contribución inexistente y vas a pretender solicitar la devolución del mismo, ¿no? Entonces, todos esos elementos configuran la defraudación fiscal. Recomendó a personas físicas y morales llevar un registro de la contabilidad del negocio y en caso de detectar alguna alteración en las operaciones fiscales, presentar la denuncia correspondiente. Se exhorta a los contribuyentes a denunciar la venta de facturas electrónicas en el correo denuncia@sat.gob.mx y a no colaborar con este tipo de empresas que pretenden obtener un beneficio económico a cambio de engañar al fisco y a los propios contribuyentes. Para mayor información sobre la venta de facturas electrónicas, marque al 01246-465100 del Servicio de Administración Tributaria de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.